Están felices de estar en la casa del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, el capítulo 133, verso 1, mira, dice la palabra, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. O sea que nos gozamos en la presencia del Señor. Aquí nos reunimos sus hijos, sus santos, a adorarle y a glorificarle. Amén. Entonces nos gozamos y nos regocijamos. Es una fiesta. Porque Dios está aquí. Amén. ¿Cuántos creen por fe que Dios está aquí? Amén. Sin fe es imposible agradar al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Con alegría, con fuerza, con gozo. Porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. Es maravilloso estar en este lugar glorificando a Dios. Hay una canción que dice, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Ese es el propósito por el cual nos reunimos, adorarle a Él, que es maravilloso. ¿Amén? Este día es un día muy especial. Todos los domingos, cada vez que hay un servicio es especial porque vamos a adorar, vamos a escuchar la palabra del Señor y es una bendición. Pero hoy la Iglesia Acción Internacional está de cumpleaños. Por lo cual nos gozamos en la presencia de Dios, porque ni siquiera yo había nacido cuando ya se estaba... Dios estaba formando una iglesia en Miami, Sion Internacional. Y hoy cumple 57 años. Es una bendición tremenda. Ha pasado, yo creo que, me imagino, por una cantidad de pruebas, de dificultades, de luchas. Pero aquí estamos. Porque somos los que Dios ha escogido a cada uno de nosotros. Y Dios está añadiendo cada día los que van a ser salvos. ¿Cuántos son salvos en la presencia de Dios? Gloria a Jesús. Bueno, nos gozamos en la presencia del Señor en esta mañana y está con nosotros un ministerio maravilloso, conquistando el reino con alegría. Los hermanos esposos son Rosina Castillo y Feni de los Santos. Es una bendición que están con nosotros y quieren glorificar al Señor. Démosle un aplauso a nuestra hermana Rosina que viene con nosotros a cantarle para la gloria del Señor. Amén. Seguimos adorando a nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Gracias por invitarnos a nuestra iglesia. Amén. Que para mí también. Amén. Me siento como si fuera de aquí. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo. Gloria a ti, Señor. Amén. Thank you.
señora bendecida. El Señor te bendiga. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Seguimos adorando. Gloria a Jesús. Santo. Gloria a Dios. ¿Quién vino a adorar a Dios? Santo. Bendito sea el nombre poderoso. Gracias, Señor. Gracias. Padre celestial. Bendito Dios. Santo, santo, santo. Bendito eres, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Santo, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Bendito sea el nombre poderoso de Dios Jesús. Gloria. Nada, si no quieren dar en grito, le voy a hacer una canción. Venimos ante ti, Señor. Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conquistando el reino con alegría. Amén. Con gozo. Amén. Porque la iglesia es un pueblo gozoso. Amén. Vivimos con gozo y alegría porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y en nosotros hay gozo. ¿Amén? Amén. El gozo del Señor es la fuerza de mi vida. Amén. Dice la palabra del Señor. Qué bueno. Y como estamos gozosos, ¿por qué no saludamos al que está a la derecha, a la izquierda, y le decimos: Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor? Con gozo y alegría, salude a dos, tres, que lo que esté por ahí cerca. Gloria al Señor. Dígale bienvenido. Bendito sea Dios. Bienvenida, mi amor. Le amo. Gloria a Dios. Desacomódese un poquito de su puesto, vaya donde el hermano, abrácelo, dígale cuánto le ama el Señor. Ese es el mandamiento del Señor. Amémonos unos a otros. Gloria a Jesús, amémonos en el Señor, sin indiferencias, sin razas, nada. Aquí estamos en la presencia del Señor, somos uno en Cristo. Bendito sea Dios. Gloria, gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie un momentico, vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos hable a través de el pastor que ha colocado en este lugar, nuestro hermano Walter, que Dios lo utilice en gran manera, en grande bendición, que alimente nuestras almas que están sedientas. ¿Cuánto quieren escuchar palabra del Señor? Gloria a Jesús. Incline su rostro, vamos a orar. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias porque hemos despertado un nuevo día, Señor, primer día de la semana. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Gracias por el maná que vas a enviar en este momento a través de nuestro pastor. Bendícelo, utilízalo, Señor. Padre Celestial, bendícenos, exhórtanos, consuélanos, edifícanos. Cada día perfeccionanos hasta la estatura, Señor, de aquel día en Jesucristo Jesús. Padre, rogamos que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la sabiduría para entender, comprender tu palabra, Señor. No solamente de oídas, sino ser hacedores de ella, Señor. Esta mañana pedimos, Señor, oh Dios, que tu gracia y misericordia esté con cada uno de nosotros. Bendice esta nación, bendice este país, bendice este pueblo, Señor. Oh Dios, que tu palabra, oh Dios, se extienda a lo largo y ancho, Señor amado, de este país, de esta nación, que necesitamos, Señor, la salvación de miles y de millones de almas. Hoy pedimos, Señor, tu gracia, misericordia y bondad, que tu palabra fluya. Que tu palabra corra como río, Señor, por diferentes lugares donde hay tanta resequedad y tanta necesidad de ti. Que tu poder, Señor, sobrenatural inunde cada casa, cada familia, cada persona y cada uno de nosotros, Señor, seamos ungidos, llenos de tu gloria. Pedimos, Señor, tu bendición. Que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra nos corrija, nos exhorte, nos hable, nos ayude, nos fortalezca. Que en esta mañana, Señor, sea tu presencia, Señor, a través de nosotros. Que tu presencia, Señor, nos levante. Al que viene con una dolencia, sea sano. Oh Dios, que libertes, que rompa las cadenas. Que tú hables, Señor. Que tú estremezca nuestras vidas con tu palabra bendita y poderosa. Gracias te damos, Santo de Israel. Gracias te damos porque tú eres bueno y maravilloso, porque son 57 años predicándote tu palabra y hasta el día de hoy permanecemos porque tú así lo has querido. Tú eres el dueño de la grey, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Dios y a ti te damos toda la gloria y toda la honra y toda la adoración pertenece solamente a ti. Con acción de gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Dios le bendiga más rica y abundantemente. Y antes de entrar a la palabra, quisiéramos hacer una oración por Elber y Rocío que salen de viaje. Salen de viaje en breve instante, salen de viaje, como dicen algunos de nuestros países ahorita, hablando del presente ya, y no queremos que salgan sin la bendición de Dios. Adelante. Gloria sea el nombre de Jesús, Elber y Rocío.
van a Colombia a visitar a la familia, a ministrar a la familia y eche mano a sus mejores deseos, oraciones y bendiciones. Vamos a cubrirlos en esta hora. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de gracia, Dios de paz. A nuestros hermanos, tus hijos, Elber y Rocío, los acompañen tus ángeles y les guíe tu espíritu. Tú les supla todo lo necesario y te glorifiques en esta visita. Toque muchos corazones y edifique muchas vidas. Reprendemos toda obra del maligno, deshacemos toda mentira y maldad en el nombre de Jesús. Que tu ángel les guarde, oh Jehová, y la luz de tu paz les resplandezca en su salir y su entrar. Los rodeamos de oración bajo el manto de tu misericordia y poder está Dios. Llévales en bien y tráeles con testimonio de tu bendición. En el nombre de Jesús oramos, las gracias te damos. A tu poder los encomendamos, en Jesús decimos amén. Y amén. Guárdale, Señor. Aleluya. Y quédese así mismo de pie. No se me siente tan rápido. No porque sea capricho mío que me guste verle derecho, sino porque vamos a leer la palabra de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 12 del profeta Isaías. Isaías capítulo 12. Bendito el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, gloria sea al Señor. Y estamos de cumpleaños. Bendito el nombre del Señor. Cumpleaños es una idea muy personal, uno piensa en cumpleaños y lo primero que nos viene a la mente es mi cumpleaños. Lo primero que nos viene a la mente es mi regalo, mi fiesta, mis globos, gente visitándome, diciendo cuánto me quiere, aunque sea mentira. Pero ciertamente nadie espera su cumpleaños para irse a un lugar solo, donde nadie lo vea, donde nadie le hable, donde nadie le dé nada, donde no tenga con quién celebrar. La idea del cumpleaños es de celebración. Amén. Amén, amado. Y si celebramos nuestro cumpleaños personales, ¿cuánto más nos vamos a celebrar el aniversario de esta congregación? Amén. Amén, amén, amén. Hay quien no celebra la Navidad porque dice que Jesús no nació en diciembre. Y entonces, si no la celebra en diciembre, ¿cuándo la vamos a celebrar? Porque el de nosotros, si no, se nos olvida. Haya sido en diciembre o en julio, el asunto es que hay que honrar al Rey. Amén. De Rey y de Señor de Señores. Y asimismo, ¿cuántos están alegres? Amén. Que estamos de cumpleaños. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En
tiempo de cumpleaños uno piensa en lo que me puedan dar. Uno va al cumpleaños, si bien no lo hace exteriormente, pero uno marcha hacia su cumpleaños más o menos con esta postura. Estamos abiertas. Y no es que lleve algo, sino que está llamando algo. ¿Y por qué? Porque es mi cumpleaños. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo celebramos el cumpleaños de esta iglesia? ¿A quién le vamos a sacar algo hoy? La iglesia, como un organismo espiritual, vive bajo leyes espirituales. Amén. ¿Sí o no? Y ha de tener reglamentos espirituales también para las celebraciones. Y este capítulo 12 de Isaías se trata acerca de una celebración. Y cuando celebramos en Dios y celebramos en Cristo y celebramos como iglesia, no puede faltar entre nosotros ese ingrediente que más importante que la sal hace insípida la vida del creyente si no está, y es la gratitud. Amén. 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 Estamos de cumpleaños y hay que dar gracias. Amén. Amén. Estamos de cumpleaños como iglesia y hay que estar agradecidos. Amén. No será la iglesia perfecta, pero es en la que nosotros podemos entrar. Amén. No será la más linda, la más grande, la más eficiente, pero es aquella que nos pudo alcanzar, que nos ha podido reunir, que nos ha considerado, que nos ha brindado una oportunidad para compartir, convivir y militar juntos en el camino del Señor. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias. Gloria sea al Señor. Y ciertamente uno se alegra en el cumpleaños de uno porque es mi cumpleaños. Y por supuesto que yo estoy identificado conmigo, pero es el cumpleaños de la Iglesia Centro Internacional. Amén. Y mire, el amén fue muy... ¿Cuántos somos miembros de esta iglesia? ¡Amén! Identifíquese, identifíquese. Sienta, tenga sentido de pertenencia. Por la gracia y misericordia de Dios estoy aquí. Amén. Y soy aquí un ladrillo, una piedra de este edificio vivo. Por la gracia y misericordia de Dios he tenido aquí la oportunidad de compartir, amén, recibir palabras, andar en el fuego del Espíritu de Dios y teniendo oportunidad de madurar, de crecer, de servir, de llevar una vida cristiana. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Amén. Que dice el capítulo 12 del profeta Isaías. En aquel día dirás, un día como este de hoy, de cumpleaños, de celebración, cantaré a ti, oh Jehová. ¿Quién canta al Señor? Todos nosotros cantamos nuestro cumpleaños, ¿sí o no? Y aquí en el de nosotros, no ya en el mío, sino en el de nosotros como iglesia, cantamos. No, pero es que me da pena. No, pero es que yo no tengo voz de eso, usted sabe. Poder cantar, pero para cantar a Dios no hace falta, no es requisito imprescindible la afinación ni el timbre perfecto. Lo que hace falta es gratitud y fe. Amén. Y esas notas al Espíritu de Dios le encanta oír esas notas. Cantaré aquel día, oh Jehová, que aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me ha consolado. Y la idea es, amados hermanos, que aquí nos ha consolado el Señor. Amén. Amén. Aquí nos ha consolado el Señor. Dicen por ahí algunos que no necesitan ir a la iglesia. Que se lleva eso por dentro y que ellos y Dios se entienden.
Óigame, si usted no se congrega, ¿usted de dónde va a sacar fuerza? Sí, señor. Amén. Si nosotros no nos congregamos, ¿dónde vamos a crecer? Sí, señor. Porque en la casa, cada vez que yo me pregunte a mí mismo, dime, espejito, ¿cómo estás? La respuesta es obvia. Porque nosotros nos damos unas calificaciones a nosotros sobresalientes, a los demás vivimos desaprobándolos. Pero estás muy bien, estás muy bien. Solamente cuando estamos aquí congregados. Y Dios nos habla a todos nosotros. No es al espejo, el Espíritu de Dios nos dice por dentro, hijo mío, hija mía. Hijo mío, hija mía, dale para la tintorería. Gloria a Dios, aleluya. Y renuévate. Plánchate, almidónate. Lávate con mi sangre y levántate. Amén. 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 Bendito el nombre de Jesús. Sí. Ciertamente al estar aquí todos unidos, aprendemos a ser un poco menos yo y a ser un poco más nosotros. Amén. Amén. Porque no hay otro lugar, no hay otro lugar. Si no estamos compartiendo, si no estamos conviviendo, si no estamos sirviendo unidos, no vamos a entender el gran significado que hay de nosotros, de estar unidos a Dios y los unos a los otros. Y eso sucede en la congregación. Amén. Dice el salmista, Isaías en el capítulo 12, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Él ha sido salvación para mí. Él ha sido salvación para mí y estoy agradecido. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Bendígase. Amén. Señor, gracias. Gracias. Hablé con Dios del Espíritu Santo, gracias por la paciencia que me tiene, por la consideración con que me trata, por las oportunidades que me da, gracias, porque a veces he querido irme, Señor, y tú siempre me sales a buscar, gracias. Dice el verso 3, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Y habla, Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Y dónde está el pozo ese? ¿Dónde está ese manantial? Oh, Cristo es el manantial. Pero la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Díganme ustedes qué sucede al creyente cuando se pierde de la congregación por un mes, dos, tres. Se enfría. Le va de lo más bien, ¿verdad? No. Se enfría. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Ah. El pastor me está trabajando psicológicamente para que yo no falte a la iglesia. No, yo nada más le cito el verso bíblico que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarnos nos hace bien. Amén. Porque este mundo es un desierto. El lunes usted va al trabajo y está lleno de cristianos, ¿verdad? Y se monta en el bus, está lleno de cristianos cantando alabanza, diciendo aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y usted llega del trabajo y enciende la televisión y está lleno de alabanza, angelicales, ¿sí, no? Tiro, sangre, pecado, ¿sí o no? Es un bombardeo diario, el único ambiente familiar, el único ambiente social, el único espacio y tiempo diseñado y separado para la interacción con Dios y los unos para los otros de una manera provechosa y rica para nuestras almas, en la congregación. Amén. En la congregación. Es en la congregación. Y gracias a Dios por su misericordia, hemos sacado con gozo agua de la fuente. Amén. De la salvación. Y diréis en aquel día, y cuántos dicen hoy, cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es
engrandecido. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen grande es Jehová? Grande eres tú, Señor. Rey y Señor de esta iglesia. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Grande eres tú. Bendito el nombre del Señor. Si usted se sienta un momento a pensar, es un milagro que usted esté aquí. Amén. Es un milagro que se haya levantado temprano un domingo. Es un milagro que haya venido, ha hecho el sacrificio. Es un milagro porque humanamente hablando, uno lo que quiere es quedarse en una cama. O dormir hasta que llegue la tarde, o que no lo molesten. O tomarse un tiempo en la semana, aunque sea a ver si pienso, aunque sea en bobería, pero me desconecto del mundo y el mundo de mí. Pero aquí estamos. Es un milagro que estemos aquí. Y lo más lindo es que salimos mejor que si nos hubiéramos quedado dormidos la mañana. Salimos mejor, porque grande es el Señor. Renovados, transformados, tocados, limpiados, animados, sanados, libertados, fortalecidos, armados de conocimiento, palabra, consejo y poder, porque grande es el Señor. Dice el verso 5, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Amén. Sea sabido esto por toda la tierra. Bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos? Cuando llegamos a nuestro hogar o termina el servicio o antes de salir para acá, todo el mundo sabe que vamos para la iglesia. Porque tiene que notarse. Esto no es una operación secreta. Voy a la iglesia sin que nadie se dé cuenta. No, no es una operación secreta de las tropas espaciales. Yo voy a encontrarme con mi Dios. Amén. Y cuando regresamos, ¿no? Hay gente que tienen hasta un traje reversible. Que para la congregación va y cuando sale lo viran al revés. Sacan la camisa, sueltan la corbata, se viran el sombrero al revés, cambia hasta el caminado. Y nadie se da cuenta que salió. Nadie se da cuenta que salió, no, que entiendan, que conozcan, que sepan. Aleluya, que yo soy feliz con mi Dios. Amén. Que vivo feliz en la congregación donde el Señor me puso. El domingo para mí es un día precioso. A veces nos quedamos callados porque nos dice la familia, el vecino, que se dio. ¡Ay! ¿A dónde van tan bien arreglado, arreglada? ¿A dónde vas tan bonito, bonita? Y usted le responde, no, voy a la iglesia. Y entonces viene la segunda respuesta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! Y a veces nosotros nos quedamos callados. Como diciendo, la verdad que qué pena. No, no, qué pena, no, qué gozo. Qué pena, no, qué gozo. Y ah, no, no, ah, no, aleluya que voy. Sí. Ah, no, no me hagan lástima, aleluya que voy. Porque antes yo estaba perdido y hoy soy un redimido. Antes no tenía esperanza y ahora lo que tengo es una experiencia con Dios diaria. Antes yo no tenía vida, ahora tengo vida eterna. Aleluya. Aleluya, el nombre del Señor. Y si tú fueras conmigo, te gozara también. ¿Qué espera? Arréglate y ven conmigo. Bendito el nombre del Señor. Ha hecho cosas grandes, ha hecho cosas magníficas. Si tú buscas a Dios, que se te note. Si tú te congregas, que se te note. La gente por ahí es fanática del equipo de las papas, que nunca ha ganado un campeonato, y se pone la camiseta del equipo de las papas y van con ella como si fueran un barco de vela hinchado. Y nosotros vamos con la cabeza baja, siendo miembros de la iglesia de Cristo, siendo militantes de la milicia que nunca ha perdido, heredero del reino de los cielos, recipiente del Espíritu Santo. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza, amado. Amén. Llénate de aire los pulmones y cuenta las maravillas de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y termina diciendo Isaías, regocíjate y canta, oh moradora
de Sion y le estaba hablando en aquel tiempo al pueblo judío, a los israelitas en Jerusalén. Estaba hablando del templo que estaba ubicado en el monte de Sion. Y al decir moradora de Sion, está hablando el pueblo que teme a Dios, que se congrega en su templo, que le busca, regocíjate y canta. Casualmente, esta iglesia se llama Centro Internacional Sion. Casualmente. Y nosotros tenemos que regocijarnos y cantarnos también. Amén. Cantar al nombre del Señor, porque grande es en medio de ti. El Santo de Israel. De Israel. Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Y se le dice, ¿por qué tú vas tanto a la iglesia? ¿Por qué tú no puedes faltar un domingo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque grande es allí. Amén. El Santo de Israel. Porque grande es mi Dios. Jesús. Porque grande es mi Dios. Prueba a darle esa respuesta y no le van a hacer más preguntas. ¿Y por qué tú estás tan feliz? ¿Por qué tú te crees mejor que los demás? No, yo no soy mejor que los demás, pero Él me ha hecho un hijo suyo, yo soy un hijo del Altísimo ahora. Y tengo que cantar, tengo que hacer fiesta, tengo que celebrar, tengo que alegrarme, tengo que congregarme, tengo que dar acción de gracia, tengo que buscar a mi Dios, tengo que cantar alabanza, porque Él es muy grande, porque Dios es muy grande. Bendito el nombre de Jesús. Y por causa de la grandeza de Dios estamos aquí en pie en este 2015. Amén. Hace 58 años, un 30 de septiembre de 1957, por la guianza de Dios, los esposos Foggy, procedentes de Puerto Rico, sembraron la semilla aquí en Miami, en la 36 calle del Norway y la 14 avenida. Comenzó a funcionar la iglesia conocida como Sion, Iglesia Sion, en aquel tiempo. Pasó el tiempo, 6 meses después falleció el pastor Bobby, pero la iglesia continuó. Amén. Continuó porque la iglesia estaba sobre la roca. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. La esposa Bárbara continuó el ministerio, o sea, a lo largo de la historia. Quienes fueron miembros de allí luego fueron pastores de la congregación. Amén. Como es el caso de David Bonilla, quien es hoy el presbítero. Amén. De esta sección 1 sur de las Asambleas de Dios. Y luego, en los años 80 hasta mediados de los 90, fue pastor José del Carmen. Uh-huh. Ambos fueron miembros de la iglesia. Amén. Que fueron seminarios, estudiaron, prepararon y luego pastorearon. La iglesia fue moviéndose desde la 14 calle, la 36, hasta luego la dirección en la 29 y la 2 avenida, allí en el Norway. Bendito el nombre de Jesús. Y en el año 1995 fue mudada hasta esta dirección. Otras dos iglesias han salido del ministerio de esta congregación, como es la iglesia Maranata, que pastorea el pastor Lázaro de Beguñá, que se convirtió aquí y salió al ministerio por causa de esta iglesia. Y también la iglesia que está en Miami Beach, para la gloria de Dios. Pero mire cuántos ataques, cuántos problemas a lo largo de los años. Hace 3 años y medio ya, 4 años prácticamente, llegamos acá nosotros, llegamos en un tiempo difícil. Llegamos en un tiempo difícil. Todos la estábamos pasando difícil. Y la escuela dominical en esos días tenía como en los días buenos unos 30 hermanos. Hoy hay varias veces 30. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Amén. Porque Dios es grande, porque Dios es fiel. Bendito el nombre de Jesús. Y eso hay que celebrarlo. Amén. Amén, amor. Hay que celebrar la grandeza de Dios. Amén. Y hay que recordar
que por su amor y por su fidelidad, amén, hasta el día de hoy hemos, amén, llegado. Amén. Mucho se ha hecho para tratar de destruir la iglesia, para tratar de destruir la Biblia, pero siempre le preparan el entierro, le hacen la caja, le compran la corona, pero de alguna manera la saca el Señor de cuidados intensivos y la vuelve a levantar. Porque grande es Jehová. Porque grande es el Señor. Y como levanta la iglesia, así levanta todo lo que está adentro de ella. Amén. De los que somos usted y yo, con la misericordia y gracia del Señor. Así que en este día demos gracias al Señor. Amén. En este día digamos, Señor, bendito eres tú, que has provisto para que haya un lugar aquí donde se te alabe, se te adore, se disipule, se proclame tu verdad. Bendito sea tu nombre, que no me quedó a 10 millas ni a 1000 de distancia, me quedó cerquita, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por sostenernos. Gracias por respaldarnos. Bendito el nombre de Jesús. Gracias por defendernos hasta de las amenazas ocultas y engañosas que nosotros ni sabemos ni conocemos. Pero cuando estamos durmiendo y a veces desprevenido humanamente hablando, Él es mi sombra, mi mano derecha. Él es nuestro escudo y la roca de nuestra salvación. Grande es el Señor. Y hay que celebrar, bendito sea Jesús para siempre. Y vamos a celebrar todos unidos de manera musical, bendito el nombre de Jesús, y vamos a hacer una acción de gracia, amén, en este momento. Amén. Pero yo lo que quiero es que oren por mí. Atienda un momento. Las cosas en Dios funcionan por la fe. Entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracia. Si nosotros vamos a Dios primero, mira, tengo este problema, me duele aquí, no tengo nada aquí abajo en el bolsillo, mira a ver qué tú haces, qué sé yo, y si me das te voy a alabar. Nunca vamos a recibir nada. Amén. Pero si nosotros como Abacú, aunque la higuera no florezca, amén, y en la vid haya fruto, ni los labrados del mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, de las vacas, de los corrales, con todo, yo me alegraré. Amén. En Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí me está abierta la puerta de la fe, el derramamiento de las bendiciones de Dios. Está garantizado. Cuando alabamos a Dios y le damos, es que somos bendecidos. Amén. Y es que somos tocados. Porque Dios habita en medio de la congregación de los agradecidos. Póngase en pie, vamos. Gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Bendito Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito Señor. Gloria. Señor, nosotros como Isaías, también cantamos y alabamos. Thank you.
adoración. Gloria a Dios. Es una fiesta maravillosa, ¿amén?
Estamos contentos, estamos bendecidos, estamos felices, porque es un motivo, es una razón. Como ustedes saben, la iglesia fue fundada en 1957 en la calle 36 calle con 14 avenida en el sector de Alapata. Por los esposos Carlos Poggi y su esposa Bárbara Poggi, en el año de 1995 fue trasladada a este lugar donde nosotros estamos. Este lugar por el cual en aquel entonces el pastor José del Carmen, que estaba, en el cual nosotros en este lugar nos gozamos por todos aquellos pastores que han estado y por el tiempo que ha transcurrido, Dios nos ha guardado en este lugar. O sea que así hacemos cuenta de 1957, ya hace 20 años de estar en este lugar. Gloria a Dios, estamos de fiesta por eso, 20 años. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por 20 años de bendición? Desde 57 hasta el día de hoy, pero aquí 20 años, gloria al Señor. Por lo cual seguimos de fiesta, de alegría. ¿Cuántos se quieren seguir gozando en la presencia del Señor? Amén. Yo llamo a nuestra hermana Penny para que pase adelante y seguir cantándole al Señor y nos gozamos todos, porque le cantamos al Señor, que doblemente oramos, cantamos y nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Nuestra hermana Penny y Rosina viene aquí a este lugar a cantarle para la gloria del Señor. Seguimos orando y glorificando al Señor para la gloria de Dios que hace cosas lindas y maravillosas. ¿Cuántos Dios los ha traído a este lugar? Casi personalmente Él nos ha traído. Una palabra que Dios me daba era porque yo quiero que tú estés donde quiero que estés. Así lo dijo Dios a través del pastor. Una palabra de la cual Dios me cimentó. Y he estado durante mucho tiempo en este lugar sirviéndole para la gloria del Señor. Dígame, hermano Rodolfo. Gloria a Dios. ¿Qué es la iglesia? Puede ser un edificio con paredes desgastadas, triste y sin apariencia. Sin apariencia de vida. O puede ser una estructura con tecnología moderna, con acabados finos y detalles costosos. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es semejante a un hospital donde llegan personas de diferentes culturas y razas e idiomas buscando sanidad a sus diferentes enfermedades. Por favor, niños, cállense un poquito porque yo estoy media roja. ¿Qué es una iglesia? La conforman personas con situaciones, motivos y estados de ánimo desgastados, que buscan paz, consuelo, esperanza, necesitan calor, abrigo. La iglesia, como una madre protectora, alberga a niños, jóvenes, ancianos, como una gran familia, y lo maravilloso de esta madre, alimenta, nutre e imparte enseñanzas a todo aquel que está deseoso de ser sano. ¿Qué es una iglesia? Es una comunidad, una asamblea, un lugar de reunión. Por sus puertas entran multitudes. Unos observan, otros escuchan, otros están atentos, otros codician, otros critican, otros compungen sus corazones, etcétera. Cada miembro es importante y tiene un asiento especial donde no existe estatus sociales ni académicos, donde extraviados, angustiados, ricos y pobres componen la iglesia. ¿Qué es una iglesia? La iglesia no es un edificio de ornato de oro o piedras preciosas. Es más que lo que el hombre natural quisiera contemplar. Es un lugar de puertas angostas y camino estrecho por el cual nadie tiene acceso. Si no entra por la única puerta, su nombre, Jesucristo. Su nombre, Jesucristo. Él es el pastor que guía a todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador de su vida. A este llevará pastos verdes y manantiales de agua. En Apocalipsis 21:5 dice la palabra del Señor. Y el que estaba en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida.
podemos concluir: el Señor Jesucristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. La iglesia tiene nombre del que vive por los siglos de los siglos. La pregunta y respuesta está en cada persona. ¿Pertenecemos a la iglesia por la que viene el Señor? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Yo le bendiga a mis hermanos. Estamos de fiesta con Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, como estamos de fiesta con nuestro Padre Celestial, vamos a seguir alabándole y adorándole, ¿verdad? Con gloria de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Voy a leer este Salmo en el 23-25 que dice así. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Vamos a orar, mi hermano, por la ofrenda de los días. Pongámonos de pie en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amantísimo Rey que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este privilegio, por este momento, Señor, en que te vamos a honrar y te vamos a glorificar, Padre de la gloria, por medio de las ofrendas y los diezmos, Padre. Bendice, Padre, las ofrendas y los diezmos, Señor, que sean de bendición, Padre de la gloria. Bendice a cada hermano, Señor, que va a dar con gozo, Padre de la gloria. Bendice al Señor, a cada uno de ellos, Señor. Mira, Padre, aquel que no tiene, Señor, provee, Señor. Mira aquel que no tiene un trabajo, súplele, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor amado, reprendemos al devorador en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y bendecimos tus ofrendas y diezmos, Padre, que sea para honra y gloria de tu nombre, Padre. Se lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Pueden pasar mi hermano y mientras tanto va a pasar el hermano Félix para seguir ministrando la ofrenda. Bueno, la ofrenda no se puede dar con tristeza, porque el corazón tiene que estar alegre. Vamos a dar una oracioncita. Gloria al Señor. Vamos a darle a esto para que ustedes estén gozosos, gozosos y alabando a nuestro Señor. Alimentado de todo, en contra mi vida un chivo, porque el límite del mono, que importa mi vida un chivo, porque el límite del mono, si tú no buscas el Cristo, te quedarás en el lodo, si tú no buscas el Cristo, te quedarás en el lodo, y te aceptas a Jesús, sentada ahí en el trono, y te aceptas a Jesús, sentada ahí en el trono, mucha gente está perdida, en los gritos y placeres, mucha gente está perdida. En los vicios y placeres, todavía no le han creído. Aquel que todo lo puede, todavía no le han creído. Aquel que todo lo puede. El cristiano, alaba, 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 que estamos vivos. Alaba la que puede, alaba la que puede. Todavía hay vueltas a tiempo, muchas cosas en este mundo. Todavía hay vueltas a tiempo, pues ven las tribulaciones. No podrás salir del fuego, pues ven las tribulaciones. No podrás salir del fuego, es tu bello vagabundo, confundido como tú. Adore para hoy, yo vagabundo. Ya ven la chorita, ya ven la chorita. El mal para mí era bueno. Ya ven la chorita. El mal para mí era bueno. Esa era la chorita. Acepté a Jesucristo, tú no podrás entenderlo. Acepté a Jesucristo, tú no podrás entenderlo. Y le entiendo la palabra, porque pude comprenderlo. Y le entiendo la palabra. Ahora me siento ligero, pues Jesús lleva mi carga. Ahora me siento ligero, pues Jesús lleva mi carga. Solo me encargo de hacer lo que dice su palabra. Solo me encargo de hacer lo que dice su palabra. Amar al prójimo como a mí mismo. Amar al prójimo como a mí mismo. Nos matarás, nos robarás y de los que
dice el padre? ¿Cómo es que dice el padre? Amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. No matarás, no robarás. Mientras me quieras, tú te alejarás. Eso dice el padre. Eso dice el padre. Eso dice el padre. Sí, señor, eso dice el padre. Gloria al Señor. Estamos gozosos en la presencia de Dios, amén. Qué alegría, qué regocijo. La iglesia debe estar feliz porque Jesús es nuestro Salvador. Los jóvenes también se han vinculado en este día para hacer un homenaje a Dios, a Jesucristo, por su grey, por su iglesia. Y están con nosotros los jóvenes. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Gloria a Jehová y le diga todo mi ser en su santo nombre. Esta mañana estoy aquí delante de, primeramente de mi Dios, ¿verdad? Y delante de todos ustedes, hermanos, como ustedes saben, yo estuve bastante delicada de salud, o sea que le digo al pastor, ¿qué soy yo? ¿Un milagro? Dice, claro, porque a ti ya no te contaban. Pero gloria a Dios, que mire, aquí estoy. Yo le decía a mi hija, ¿pero por qué me quieren operar si ya el Señor me sanó? Y cada vez le decía yo a mi hija, ¿por qué me quieren operar si ya me sanó el Señor? Y decía, mira padre, es que muchas de las veces determina eso, te operan, y al abrir no hay nada. Hermano, y así fue. Cuando el médico terminó de operarme, le dijo a mi hija estaba ahí esperando que terminara la operación, y dice que cuando él la vio venir dijo, ay, qué me iban a decir. Entonces le dijo, mira, terminó la operación con éxito, yo no vi cáncer, no hay nada, no pude dar más que gloria a Dios. Es nada que
Pues aquí estoy para la gloria del Señor, porque mi Dios merece toda la gloria, toda la alabanza, porque yo me merece. Y también doy muchas gracias a mi Dios porque soy un milagro del Señor. Aquí me tienen de pie. Por para rato, hermanos. Muchas gracias a todos por sus oraciones, hermanos, a mi pastor, que también estuvo al pendiente de mí, iba a darme, a visitarme. Y usted, yo sabía que no podría ir, pero me tenían en oración. Y síganme teniendo, hermanos, oración para que el Señor Manuel venga. Me voy con él. Que el Señor te bendiga.